¿Qué? ¿Qué pasa, pelirrojo? Nada, te llamaba para que supieras que por nuestra parte está todo listo. Bien, por ahí dentro también van bien las cosas. Lo esperaba, como todo lo que tú preparas. Eres el mejor. La invitación que falsificaste también es buena. Ya soy para todos el argentino Juan Tacores. Cada cual me supone conocido de los demás y desde hace una hora soy amigo íntimo de los dueños de la casa y de varios invitados importantes. ¿Y el tío del gabán? ¿Está por ahí o se ha ido ya a su sitio? No, no, está ahí con el Castelar. Tal, llámalos. ¿Ocurre algo que me afecte? El jefe te lo dirá. ¿Qué hay, melancólico? ¿Por qué no estás en tu sitio? Porque tú me diste la orden que actuase a las 12 en punto. Y no son nada más que las 12 menos 20. Ah, pero a las 12... estaré en mi puesto como un clavo. Bien, ¿y el Castelar? Está ahí dentro, metiéndose piedrecitas en la boca. A ver si consigue hablar claro contigo porque... hoy está incapaz. Aquí viene, mira. Atrapaná malífico. Eso es que te saluda. Ah, hola, Castelar. Torantacitas por moción. Pero tú me penercio todo. Dice que con la emoción se ha tragado las piedrecitas. Pero que está dispuesto a todo. ¿Pero qué pasa, que ahora le traduces lo que habla? No, claro, y si el párrafo es largo, le cobro una peseta. Tú no olvides mis instrucciones, tío. Descuida. A las 12 en punto, en cuanto empiecen a sonar las campanadas del reloj del asilo, que por cierto va retrasado 6 minutos, apagaré todas las luces de la casa. Eso es. Este también está al tanto de lo suyo. Atropó, mistingale, turliendo, con la pandulla del torguro. Careste columpinas sin salones logren dar las otras. No, eso no. La peseta. La peseta, te he dicho. Va la peseta. Ahí está. Este dice que él y tres más de la pandilla de Isidro, el inseguro, que tiene sus puestos en las cocinas, cuando se arme el barullo, bajarán al salón grande a echar una mano a vosotros y a los otros. ¿Y los coches? ¡Voy! Preparaos para la fuga. En la fachada queda el rompeolas. La verja estará abierta. Ah, y de los perros ya no te tienes que preocupar. ¿Que habéis matado a los perros? ¡No! ¡Les hemos traído una perra a K1! ¡Están encantados! A ver, hijo. Tú no olvides mis instrucciones, pelirrojo. Ningún problema. Como no hay sospecha de mí, después de 2 meses de servir a conciencia en la casa, ya sé que mientras dure la cosa, yo quiero. Ahora que en cuanto se oiga el ruido de los coches, huyendo de la fachada de atrás, a entrar en el salón disimulando y preguntando azorado, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado aquí? Con la mayor cara de idiota que me sea posible. ¿Eh? Que es mucha. Mira, esta es la cara de idiota que voy a poner, mira. Me parece que es demasiado. A ver. Mueves un poquito para allá. Sube el belfo para arriba. Ahí está. Y si todo sale bien como supongo, ya sabéis, a primero de mes, os reunís con este en la frontera de Portugal y allí en Ayamonte os tendrá preparado lo que os haya correspondido en el reparto. Se me hace la boca agua solo de pensar que si esto sale bien, no podremos retirar del negocio. Sí, el que busca dinero nada más, ese desde luego que se podrá retirar. ¿Y tú no, Daniel? Yo he comprobado ya desde hace tiempo que el dinero no hace la felicidad. Aunque ayuda. A mí solo podría retirarme una mujer. Si yo encontrase una mujer joven e inocente... Pues no pides tú nada. ¿Y para qué quieres? Ay, ya. ¿Y para qué querrías que fuese inocente, Daniel? Hombre, pues para que a su lado dejara de serlo. ¿Y joven? Para que le durase más. Vamos, claro. Ya sé por qué te conocen todos en la profesión por el melancólico. Parece que viene alguien. La chupé te referiste a ti. ¡Andata! Dice que el que sea que va a meter la pata, el andata es mata. ¿Por qué preocuparse? ¿Por qué preocuparse? Si es un hombre, lo arrastraré para adentro charlando. Y si es una mujer, me la llevaré a bailar. El plan no debe alterarse por nada. Cada uno a su puesto. Sí. Y con los relojes al segundo. Vamos, relojes al segundo. ¿Segundo? ¡Hombre! Ahí. Y a las 12 en punto, decisión, confianza y al punto. ¡Atrupacio! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Que viene la señorita!
Buenas noches. Precioso cielo, ¿eh? Precioso cielo y preciosa luna. Aunque demasiado pálida, ¿no cree? Alguien ha dicho que la luna está tan pálida porque... porque hace exclusivamente vida de noche. No deja de tener gracia, ¿verdad? Qué fuerza misteriosa la de la luz de la luna cuando se reflejan las aguas tranquilas de un estanque. La misma fuerza misteriosa que adquiere una mujer cuando en lugar de hablar lo mira todo silenciosa y ensimismada. Y al fin y al cabo, ¿para qué hablar? Tiene usted razón. El silencio es lo más elocuente que existe. Solo cuando callamos lo decimos todo. Entonces, ¿por qué no se calla usted? Porque si me callara, ¿sabe usted lo que diría con mi silencio? Pues que mi alegría suprema sería entrar ahí de nuevo y que bailásemos juntos un baile, dos bailes o todos los bailes de la noche. Gracias. Pero aborrezco bailar. Me extraña en una muchacha tan joven como usted. ¿Tan joven como yo? ¿Pero qué edad cree que tengo yo? Pues 18 o 20. 18 o 20. ¡Ay, cuánta ingenuidad! ¿Ingenuidad? Ingenuidad, claro. ¿Le parezco a usted realmente un ingenuo? ¡Qué extraordinario! En realidad todos los hombres lo son. ¿Ha tratado usted a muchos? Lo suficientes para saber esa verdad. Y para saber también que si todos los hombres son igualmente ingenuos, aquellos que la sociedad tiene por malos, como ladrones, estafadores y delincuentes de diversas clases, esos son los más ingenuos de todos. ¿Decía usted algo? No, he dicho simplemente. Por otra parte, también es verdad que he cumplido los 34. ¿Los 34 años? Mi vida ha sido tan novelesca como, por ejemplo, ¿puede serlo la vida de usted? Mi vida. En realidad ya no hay nada ni nadie en el mundo que pueda asombrarme. He recorrido casi toda la tierra y, por lo tanto, en mi vida se han cruzado hombres de los más diversos caracteres y profesiones. Incluso delincuentes, ladrones y estafadores. ¿Le asusta? No. ¿Asustarme por qué? Hace 15 años abandoné la casa de mis padres por amor de un hombre que no lo merecía. Como tantas otras muchachas, tuve una hija que me fue arrebatada al nacer y de la que no he vuelto a saber nunca nada. La primera vez que tuve contacto con delincuentes fue en mi viaje a Buenos Aires, cuando huía de España por querer olvidar. Ellos me ayudaron a su modo. Yo viajaba sin un céntimo, pero al tocar río había reunido 600 pesos. Los había ganado asociándome con uno de ellos, un tal Díaz, que trabajaba en las líneas sudamericanas jugando al póker. Oiga usted, ¿aquel Díaz tenía una cicatriz en la cara? Sí. ¿En qué parte de la cara? En la frente. Justo, en la frente. Pero es que le ha conocido usted. No. Bueno, es decir, sí. Me ganó mucho dinero en una travesía. ¿No ha dicho usted que él trabajaba las líneas marítimas sudamericanas? Yo he hecho ese viaje varias veces. ¿Y cómo acabó aquello? Uy, ya puede usted figurárselo. Enamorándose de mí, como todos. Yo le abandoné, claro está, al llegar a Buenos Aires. Después pasé a Chile con un tal Landó, que se dedicaba al tráfico de droga. Querido señor Tagore, precisamente le estaba buscando para presentarle. Pero ya veo que la juventud no necesita presentaciones. Herminia es mi hija. Me casé con su padre a los 17 años. Y lo que yo hice con 17, lo da la niña a sus 18 añitos. ¿A sus 18 añitos? Ni uno más, ni uno menos. Hace unos meses que ha salido del colegio, pero no ha visto usted una cabeza con más fantasía que la suya. Bueno, pero ¿qué te ocurre? ¿Lloras? ¿Qué te pasa, nena? Herminia. Déjame. Se va llorando. Precisamente en un día como hoy. Perdóneme, pero voy a ver qué es lo que le ocurre.
Águilas contra orden general, que se retiren los coches de la fachada del rompeolas y que se alarguen todos. Pero Daniel, ya no se da el golpe esta noche. ¿Qué no se da ya? Es que no hablo claro, no se da. Vamos, no pierdas un segundo. Vamos. No entiendo nada. Que... madre de una hija desaparecida, cómplice de estafadores, traficante en cocaína, viuda de un marido que no tuvo nunca, aventurera internacional, todo lo había conocido. Y nada le interesaba ya. Llegó incluso a hacérmelo creer a mí. Poder de la imaginación. Poder de la juventud y de la inocencia. Inocencia y juventud. Las dos cosas que yo he perdido y que solo ella podría darme. ¿Pero por qué conoce a Díaz? ¿Dónde le ha visto para saber lo de la cicatriz en la frente? Un misterio. Un aliciente más. ¿No habría de ser así mi compañera, mi mujer ideal? ¿Casarte? ¿Casarte tú, Daniel? Y después de todo, ¿por qué no? Cocina, cuisine, office. Aquí es Peter, el mayordomo. Os llamo para rogaros encarecidamente que subáis al comedor cuanto antes el helado, porque los señores lo esperan desde hace 3 minutos. ¿Yes? ¿Sí? ¿Oui, oui? El helado, el glace, el ice cream. Bien. Très bien. All right. Oye, voceras, no me hagáis bajar ahí porque si bajo os voy a partir la boca a todos, ¿eh? Y ya está aquí el helado como las balas. ¿Eh? Ah, bueno. Bien. Parfaitement. Ok. Otra vez. Ya le está dimosqueando esto del cuadro levantado. A ver. Ah, está perfecto. Ajá. Y esta luz también me tiene ya negro, pero ¿quién demonios la apaga? No voy a tener más remedio que echar un vistazo ahí fuera. Ahora no hay nadie, aprovecha, dame la bolsa de herramientas. Y mira a ver, no salga el pelirrojo del jardín y nos pille desprevenidos. Tu deponencia, una angaranga. Castelar, maldita sea, no te pongas nervioso, que aquí no hay piedrecita para echarte a la boca. Que me parece que hemos hecho una burrada, tío. Que teníamos que haber esperado para entrar. A que se hubieran largado los invitados, a que la gente de la casa estuviese ya durmiendo. ¿Y cómo íbamos a entrar? Nos hemos colado, aprovechando un descuido de esta tarde, por eso nos hemos colado. ¿No te has dado cuenta que en cuanto tocan una ventana o abren una puerta, suena un timbre? Vamos, como que yo estoy esperando que en cuanto toquemos la caja de caudales suene un paso doble. Eso ha sido cosa del melancólico. Hombre, claro, como que la peor cosa es querer afanar en casa de uno del oficio. Y más si el del oficio es un ladrón de altura casado con una rica. Y peor todavía, si el mandamar de la casa, en este caso el pelirrojo, que el protegido del Daniel ha pasado de criado chivato a mayordomo. Sí. Sí, no te has dado cuenta tú del pote que se da. ¿Y cómo trata la servidumbre?
Pero hombre, ¿y quiere que le llamen Peter? Claro que lo veo, tío. ¿Y te acuerdas cuando daba las órdenes por teléfono? Pero si mezclaba el francés, el inglés, con alguna que otra frase en argote de su pueblo. Pero si para no reírme me he tenido que acordar de la cadena perpetua. No las tienen que pagar. Eso no las tienen que pagar. A ver, suspender el golpe de este verano, que era para hincharse Castelar. Para terminar el uno casándose con una niña rica y el otro de mayordomo. Y nosotros, mientras tanto, navegando por el Pacífico y el Paseo Ronda. Nos las tienen que pagar. Porque el viejo guarda el dinero en la casa, que es como para estar borracho. Y la caja de caudales es una Dover automática de tres cifras que está con el tanteador numérico. Me la abro yo en un decir Jesús. Ven para acá. Venga, va. Ven para acá. ¡Tu deponencia de Delwis! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tu deponencia de Delwis? Ahora en una engaranosa. ¿Qué dice? ¡Dice que viene alguien! No se abre. Me ha engañado. Otra vez me ha engañado. Con 100 vidas no paga lo que me está haciendo. Ni con 100 vidas. Ni con 100 vidas. Mira, listo. Anda mi madre, ¿y esa quién es? La dueña de la casa, la madre. La suegra del melancólico. ¿Y qué lío se trae? Vete tú a saber. Ah, pues a mí sí me gustaría saberlo, tío. Porque estos líos caseros me entusiasman. Me vi de familia. Como mi padre y mi madre no se conocieron hasta 5 años después de haber nacido yo. Deja en paz a tu padre y vamos con la caja. Está comprobado que la combinación es de tres cifras. Hay que dar con ella. Tú ponte ahí. Ponte ahí y al menor ruido me zumbas la alarma. Si te pones nervioso y no puedes hablar claro, me silbas. Vaya una manera de comer. Después de 6 platos y de 3 postres, ¿sabes lo que han dejado? Ni los gusanos. Hombre, 3 o 4 sí quedan. Y del de gruñir los ojos. Mira, ¿para qué me servirán a mí los ojos? ¡Cuidado! Ahí va eso. ¿Para qué te sirven aquí los ojos? A mí para. Eso es lo que venía yo diciendo. Esta noche tendré la combinación. Rompe esta nota en cuanto la hayas leído y tenlo todo dispuesto. Anton. Mande usted, señor Peter. Peter, ¿has apagado tu salud? No, señor. ¿Ni antes tampoco? No, tampoco. ¿Y ese cuadro? ¿Has tocado tú ese cuadro hace un momento? No, no, señor, no. A ver, mírame fijo. Más fijo. Ese parpadeo es nervioso. No, señor, es de herencia. A mi hermana le da por guiñar el ojo y todas las palizas que le atiza a su marido son por culpa de eso. Respiras muy seguido. Es que cuando dejo de respirar me asfixio, señor. Bueno, eso es convincente. All right, anda con Dios. All right, señor. All right. Aquí hay gato encerrado y tengo que avisárselo a Daniel ahora mismo. El helado, señor. Ya era hora. Oye, Belio. Diga, señor. En cuanto entres en el comedor, te acercas discretamente al señor y le dices de mi parte que yo creo que va a llover. ¿Que usted cree que va a llover? Sí. ¿Al señor joven? Al señor joven. De manera que al entrar en el comedor me acerco discretamente al señor joven y le digo que usted cree que va a llover. Eso es. ¿Y usted cree que al señor en su noche de bodas le va a importar mucho que llueva? Tú haces lo que te he dicho y lo que tengas que opinar lo escribes en un papel y te lo comes. ¿Entendido? Sí, sí. Andando. ¿Eulalia? ¿Eulalia? Vamos, venga aquí. ¡Peter! ¡Peter! ¿Acabas tú de decir algo? ¿Mande? Que si acabas tú de decir algo. Que si has hablado solas hace un momento. ¿Que yo hablo sola? Seguro que ya hablo yo sola. Otro motivo para llorar. Hay días que no da tanto, ¿eh? Y menos mal, señor Peter, que a mí llorar me alimenta y me dejan los nervios tan a gusto. Que hay mañanas que hasta que no lloro es que no puedo limpiar el polvo. Porque es lo que digo yo. Cuando no tengo un motivo para llorar es porque tengo dos. Y cuando no tengo dos... es porque tengo 3.
¿Y hoy cuántos has tenido? Hoy he tenido 7, pero ayer solo tuve 4. Bueno, es que era martes. Sí, el domingo tuve 11. El domingo siempre es mejor día. Sí, pero a la hora de acostarme, como no encontraba ningún motivo para llorar, me acordé de los 11 que había tenido, oiga, y que me resultó la docena. Vives como quieres, Eulalia, ¿eh? Sí, señor. ¿Y eso te ocurre desde hace mucho? Pues sí, señor, desde que era yo ya muy chica, era muy llorona, sí. Pero es que se me ha ido creciendo con los años, ¿sabe usted? Sí. Ahora que así a gran escala, lo que podríamos llamar el llanto navegable, ¿verdad? No me ha ocurrido nada más de cuando vine a servir a esta casa. Ay, porque es que una no quiere decir nada, ¿eh? Pero en esta casa pasan cosas. Lo que le estolen a un grifo, señor. ¡Peter! ¿Y qué cosas son las que ves, Eulalia? Ah, no se las digo, porque es que si se las dijera lloraría usted también. Y para eso ya estoy yo aquí, digo yo, ¿no? ¿Pero cosas relativas a las personas de la familia? Sí, señor, a las personas de la familia. Al señor mayor, a la señorita y hasta a la madre, sí. Cada uno tiene su misterio y hacen cosas. Que si una no se quedase como un reloj cuando llora, se volvería taruma, señor. ¡Peter! ¡Calla, calla, ahora, calla, calla! Que me he encarado con el señor para decirle eso que me ha dicho Peter. ¿Y qué te ha dicho Peter? Eso de que va a llover. ¿Y el señor qué te ha respondido? Se ha puesto muy serio de pronto y me ha contestado: bien, gracias, tráete el paraguas. Y es que no sé por qué me parece, Benito, que en esta casa hay mucho tomate. ¡Mucho tomate! Más de lo que te parece. Oye, y dices que... Dices que el señor mayor y la madre ya está la señorita tienen su misterio. Sí, señor, pero es que pasan cosas mucho más gordas. ¿Sí? Sí, lo de la ama de llaves. ¿Qué ama de llaves? Doña Andrea. Pero si a doña Andrea se la llevaron enferma hace 6 meses al hospital y murió a poco de ingresar. Sí, sí. ¿Cómo que sí? Sí, que sí, sí, que se la llevarían al hospital. Pero yo le digo que la tal a ratos viene aquí y se mete en su habitación. ¿Pero tú la has visto? Sí, señor, y me he caído redonda al suelo. Y si no me he muerto es porque ya no hay quien me mate, señor Pi. La vi anoche con la señorita. ¿Con quién? Con la señorita, que después de acostarse y apagarse todas las luces y se suponía que no había nadie levantado, bajó de puntillas de su habitación y se metió ahí, en la habitación que ocupó doña Andrea antes de morirse. Y yo vi que doña Andrea le daba un papel a la señorita. ¿Qué papel? No lo sé, pero después de leerlo lo rompió. Y yo pues, cogí un pedacito que se le había caído al suelo, un pedacito pequeñito, ¿sabe usted? Sí, y con tan mala papa que no pude pescar más que la fecha. ¿Sí? Sí, una de esas fechas escritas con números, que yo me hago un lío para saber el mes porque tengo que contar con los dedos. La fecha era, pero es usted, 3-11-40. 3-11-40, sí. 3 debe ser el año, 40 el día y 11, pero es usted, 1-2-4. Así, noviembre. Así que dices que los números son 3-11-40. Sí, ¿y señor, no encontraste más? No, señor, no encontré nada más. ¿De verdad que no encontraste nada más, Claudia? ¿Pero qué es lo demás, señor Peter? Ay, que en lugar de creerme desconfía de mí. Estos sí que son motivos para llorar. ¡Vale, Eulalia, vale! ¡Ay, van 8, señor Peter! Menos malo, iban 8. ¡Qué alegría para acabas de darme tu mercado! ¡Ay, qué alegría para acá! Cosas serias, Daniel. Bien, entonces que se marche esa chica. Esa chica... la vas a necesitar dentro de un rato. Pero puede oírnos. No hay cuidado. Ha encontrado un motivo de llanto colosal. En dos palabras, desde que empezó la cena, alguien anda intentando forzar la caja. ¿Pero qué dices? Y el que sea tiene que estar dentro de la casa porque los timbres de alarma funcionan bien. Pienso yo, Daniel, si alguno de tus invitados al banquete... ¿Mis invitados? Son todos compañeros nuestros. Pues por eso lo digo, porque nuestros compañeros, el que no ha cumplido 12 años en Alcalá, es porque ha cumplido 14 en Ocaña. No, ellos respetan esta casa por ser mía y además no se ha movido del comedor. No pienses más en eso. ¿La caja está intacta? No, a primera vista, sí. Bien, vamos a echarle un vistazo. Oye, ¿y quiénes de la familia conocen la combinación de la caja? Mi suegro y yo, me la dio reservadamente. ¿Y nadie más que tu suegro conoce la combinación? ¿Ni su mujer? Ni su mujer. Arévalo, según parece, además de dinero, guarda aquí documentos cuyo valor le interesa mucho. La combinación será de 3 cifras, claro. Claro. Sí. 4-16-65. 4-16-65. ¿Por qué te extrañas? No, por nada. Por nada, no. 3 vueltas a la izquierda, se marca 4. 2 vueltas a la derecha, se marca el 16. Y una vuelta más, el 65. Y ya está. ¿Qué pasa? Que no se abre. Me lo estaba figurando. ¿Cómo? Que tu suegro no es tan honrado como nosotros, Daniel. Y la combinación que te dio reservadamente es falsa. Pero olvida la falta y prueba con esta otra combinación que tengo ya anotada en el puño. 3, 11, 40.
3:11:40. Sí, hombre, pruébalo y no seas tan, tan desconfiado, que yo no soy tu suegro. Vamos, 3. 3. 11. 11. 40. 40. ¿Hay apertura? ¡Pelirrojo! ¡Hay apertura! ¿Pero qué haces? Cerrar. ¿Cerrar? Sin echar un vistazo ahí dentro. Hay cosas a las que no me acostumbraré nunca. Pelirrojo, ¿cómo has sabido la verdadera combinación? ¿Quién te la ha dicho? Doña Cañerías. Pero ella cree que las tres cifras de la combinación son una fecha. Una fecha. Ajá. Y prepárate a enterarte de una cosa que no ocurre todos los días. Porque parece ser que doña Andrea, aquella ama de llaves que murió hace 6 meses, viene alguna que otra vez por aquí a ver a tu mujer. Pero bueno, ¿qué estás diciendo? Sí. Y tu mujer baja de puntillas cuando todos duermen a charlar con el cadáver. Bueno, estás loco. ¡Eulalia! Ven aquí. Señor, el señor quiere enterarse de algunos detalles. Explícale al señor si no fue una carta lo que doña Andrea le dio anoche a la señorita. Sí, señor, pero solo pude pescar más que la fecha. Y no me meto usted lío, hombre, que va a estar... La señorita, la señorita, vamos. El contacto de los timbres de alarma. Eso es que va a salir y no quiere que nadie se entere. Fin de la primera parte. Se fue. Bien. Vamos allá. No, no entréis, por favor, no entréis. No te preocupes, lo más que va a encontrar en esa habitación es el cadáver de un ama de llaves muerta hace 6 meses. ¿Y le parece a usted poco? Bueno, más cállate, cállate. Aquí no hay nadie. No hay nadie. No, no hay nadie. No hay nadie. Entra y registra la habitación de arriba abajo. Me voy fuera a ver qué puedo averiguar. Sí, pero toma, toma esto, toma esto. Vamos, tú ven conmigo, vamos. Sí. Ya voy, señor Pérez. Momento, ya le he dado la señal. Sube, corre. Sí. Ay, que las cosas que a mí me pasan. ¡Calla! Ya voy, señor Peter. Que tenía razón el criado, aquel Castelar. En esta casa hay mucho tomate. Amo, como que esto parece la huerta de Murcia, tío. Me da a mí en la nariz que Daniel está metido en un lío muy gordo. ¿Querrás creerlo? Si no fuera porque el dinero es el dinero... Y porque la faena que nos ha hecho el pelirrojo la tiene que pagar, nos quedábamos tú y yo aquí para echarle una mano. Vamos, como que si no fuera por eso yo te lo habría propuesto yo. Porque estar en esta casa, tío, es como ir al cine. Por un lado, por lo que hemos visto, la mujer del Daniel está clara. Y la mujer del suegro no tiene también lo suyo. Y que está dispuesta a llevárselo de los demás. Y si te pones a estudiar lo de doña Andrea, esa que después de muerta se da garbeitos por aquí... ¡Calcula! ¿Y si es la doncella? Hombre, esa doncella me gustaría a mí estudiarla en la intimidad, porque eso de enciende y apaga, apaga y enciende. Y ya habrás visto que quita el Daniel, que se ha tirado por la honradez como quien se tira un pozo, el que más y el que menos, solo piensa en la caja de caudales. Hombre, que en nuestro trabajo no hemos tenido tanta competencia. Calla, calla, que ya vienen, que debe ser el pelirrojo, tío, el pelirrojo. ¡Corre, corre, corre! ¡Dame madre, pues no es el pelirrojo! ¡Arrea! ¡Este es nuevo! ¡Y qué poquito me gusta su cara, tío! Ahí estás aquí. Acaba de besarme la Eulalia, no hará mucho que espera usted. No, acabo de entrar. De ese prisa que puede llegar. ¿Está aún en el comedor? No, están en el salón verde tomando el café. Anda, vamos. Voy a cambiar. ¡Ay, mi madre! ¡Sigue el tomate! Como que yo creo que tienes tu razón, tío, y que nos debíamos de quedar aquí para siempre. ¿Pero qué clase de bollo es este? Como que no falta nada más que salga un gachón con barba. ¡Chavo! ¡El que faltaba!
Estarás satisfecho, ¿verdad? Sí. Has vuelto a engañarme. Otra vez me has dado la combinación falsa. ¿Qué? ¿Es que crees que voy a quitarte esos papelotes? No, estate tranquilo. Yo no me rebajo a tanto. Por mí te pueden enterrar con ellos. El día que me entierren, me enterrarán solo. Y los papeles se quedarán aquí, Germana. ¿Y si en vez de enterrarte, vas a la cárcel? Entonces quizás no fuera yo solo. Y los papeles también se quedarán aquí. ¿Me amenazas? No, Germana, no. Sí, sí, me amenazas, claro. Por lo visto te ha dado mucho valor la boda de Herminia. Te advierto una cosa, que él no te va a guardar las espaldas. Y a pesar de todo, el día que yo quiera... Ah, tu recurso de siempre. Tu recurso de siempre para todo. ¿Eh? ¿Llamaba a los señores? No. No llamábamos, no. Perdonen los señores, pero me pareció oír un grito. Aquí no ha gritado nadie. Creo que tiene usted el oído demasiado fino, lo cual en un criado no es ninguna virtud. Perdón. La combinación era falsa. Peor para él. Sígame. Es algo que quería. ¿Es que pensabas tenerme encerrado en esta habitación toda la noche? Dijiste que vendrías a sacarme a las 11 y son más de las 12. No he podido antes. Ahora el contacto de los timbres de alarma está quitado. Aproveche y váyase. Aproveche. Tengo que ser siempre yo el que corra. Pues hasta que me arque y lo eche a rodar. Váyase, puede llegar alguien. ¿Es que tienes miedo de que llegue alguien? No te preocupes, hombre. No te preocupes, que los demás no te van a hacer nada. El daño va a venir de mí. Voy a hacer contigo un escarmiento. Mañana a primera hora se lo daré todo. No sé si podré llegar a mañana. Mira, ¿ves esto? Pues es nuevo. Es muy posible que lo estrene esta noche. Sí, no. Váyase. Veremos a ver. ¡Castelar! ¡Qué clase de tomate! Vamos, como que yo no me voy de aquí ni atado, tío. Ni yo. La caja la liquido, pero no me marcho de aquí sin enterarme bien a fondo. Mañana le escribo al Daniel un anónimo para que él desenrede el ovillo. Tú llevas en cuenta todo lo que estamos viendo. Sí, hasta ahora sí. Pero como esto siga así, te vas a tener que traer un taquígrafo. Sí, achántate que ahora sí viene el pelirrojo. No me explico de dónde puede haber salido todo esto. Y son de ella. Son de ella. ¿Ya estás de vuelta? Sí. ¿Y qué? He seguido a Herminia hasta el garaje y... Y al parecer no he encontrado lo que buscaba. ¿Y tú? ¿Qué ropas son estas? Pues, a ver. Son de doña Andrea. Y los que vinieron a desinfectar la habitación quemaron todas las ropas de doña Andrea. Aquí hay muchas cosas que no entiendo. La misma noche que conocí a Herminia ya noté yo cosas inexplicables. ¡La copia de doña Andrea! ¡La copia de doña Andrea! ¡Ay! Para que luego digan, ¡hasta la copia ha aparecido! ¡Ay, las muertas no llevan copia! ¡Las copias no llevan muertas! ¡Digo, no sé lo que digo! ¡Esta mañana no había ahí ninguna ropa! ¿Estás segura de que esta misma mañana no había ahí dentro ninguna ropa? Completamente. Se convence el señor como es verdad, que no he mentido y que no lo he soñado, sino que lo he visto. Esta noche ha venido también. O va a venir, Eulalia. Hasta aquí la señorita. Bien, marchaos. Si tú fíjate bien en lo que voy a decirte. Sí, señor. Si le cuentas a alguien algo de lo que has visto, ¿yo? De lo que has oído. Deja santillo, hija del Carmen, antes me muero. A esa déjemela al señor a mí. Ven conmigo que te voy a dar un buen motivo para que llores. ¿Yo? Te voy a explicar lo que pienso hacer contigo si abres la boca. Vamos. Pero señor, vamos, pero si yo no voy a abrir la boca, yo te lo juro. ¿Eres tú? ¿De dónde vienes, Herminia? ¿Me buscabas? Uh-huh. Yo también. Hacía mucho calor ahí dentro y pensé, Juan está en el jardín. Y salí con la esperanza de que me repitieras lo mismo que aquella noche, mirando al cielo. La luna está tan pálida porque solamente hace vida de noche. ¿Te acuerdas? Entonces yo era una niña tonta, llena de fantasía. Por ti lloré la primera vez. Y aquel llanto, Juan... Aquel llanto me convirtió en mujer. Ya nunca podría mentirte. Herminia,
Cuando ha salido antes al jardín, ¿no han sonado los timbres de alarma? Vaya pregunta. No iban a sonar. Sonaron al salir, igual que ahora al entrar. ¿Dónde estabas que no los has escuchado? Pues, arriba. Entonces habrás visto que nuestras habitaciones han quedado preciosas. Herminia, en 6 meses de noviazgo no te he hecho nunca ninguna pregunta porque tú a tu vez te negabas a hacerme preguntas a mí. Pero ahora empiezo a pensar si tú no te negabas a hacerme preguntas para que yo a mi vez no te preguntase. ¿A dónde vas a parar? Aquella noche cuando nos conocimos, no todo fue imaginación en ti. Sin sospechar que yo pudiera descubrirla, mezclaste entre tus fantasías una verdad. ¿Cuál? Díaz. Díaz existe y anda por el mundo sin ha parado en una cárcel. Y es en lo moral y en lo físico tal como tú lo describías. Herminia, no dudo de ti, pero ¿dónde, cuándo y en qué circunstancias conociste a Díaz? Contéstame. Dije Díaz, porque fue el primer apellido que se me ocurrió. Después tú me preguntaste si tenía una cicatriz en la cara. Y dije que sí, ¿cómo pude haber dicho que no? Todavía insististe en qué parte de la cara. Y se me ocurrió en la frente. Y parece ser que he acertado. Vamos, Juan. Estás haciendo un folletín de aquella tontería. Después de esto, ¿a quién podrás hacer creer que tienes un pasado que merezca la pena de investigar? No será a mí, ¿verdad? Ni a mí tus bromas podrán convencerme, Herminia. ¿Es posible? Porque hace un instante, cuando me has dicho que al salir al jardín han sonado los timbres de alarma, me has mentido. ¿Que yo te he mentido? Sí, tú misma levantaste el interruptor quitando el contacto. ¿Yo? Sí. Y hace un momento llamabas en la antigua habitación de doña Andrea con los nudillos y hablando en voz baja decías: no te muevas, no hagas ruido, luego vendré. Y anoche bajaste a esa misma habitación cuando todo el mundo dormía y alguien, una mujer, que yo te diría que era la propia Andrea si no estuviese tan seguro como estoy de que murió, te entregó un papel escrito con la combinación que abre la caja de caudales de tu padre. Y finalmente, en esa misma habitación, acaban de aparecer unas ropas que usó en vida doña Andrea. ¿Qué me dices a todo esto? Que eres un encanto, Juan. Pero la broma llega tarde. No trates de envolverme, sería infantil. Cuanto te he dicho ha ocurrido. Está bien, Juan. Para broma ya está bien, ¿no crees? De acuerdo. ¡Pedro! ¡Pedro! Herminia, necesitas ayuda y te niegas a aceptarla. Pero yo voy a ayudarte aún en contra de tu propia voluntad. Y para empezar voy a hacerte confesar que todo cuanto te he dicho ha ocurrido de veras. ¿Cómo? ¿Haciendo que el mayordomo corrobore tus palabras? Un mayordomo dice siempre lo que su amo quiere que diga. No. Te presentaré pruebas materiales y palpables. ¿Llamaba el señor? Sí, tráete las ropas encontradas en la habitación de doña Andrea. ¿Qué ropas, señor? ¿Pero qué ropas van a ser? Las que encontraste Eulalia y tú al registrar la habitación. No sé de lo que me habla el señor. Sin duda el señor está confundido. Yo no he registrado con Eulalia la habitación de doña Andrea ni he encontrado ropa ninguna. Vamos, Peter. Apuesto que el señor te está guiñando un ojo y tú no te estás dando ni cuenta. Eres imbécil. Te estoy hablando en serio. Si no sé a lo que te refieres. Bueno, yo no he registrado la habitación con Eulalia ni he encontrado nada dentro. Eulalia. Eulalia. Ven aquí. ¿Has registrado tú conmigo la habitación de doña Andrea? ¿Yo? ¿Hemos encontrado algo dentro? No, señor, yo no he visto nada. Está bien, Eulalia. Puedes retirarte. Y tú también, Peter. Sois tan torpes que el señor os quería gastar una broma y no os habéis dado cuenta. Y con Dios. Sí, señora. Señora, yo... Ay, mentira parece que un hombre tan hombre como tú sea como un chiquillo. Puesto que ahora, como los niños, te has enfadado porque esos torpes no han sabido seguirte la corriente. Anda, tonto. Vamos con los invitados. Seguro que están murmurando de nosotros. Venía a buscaros. No se debe dejar abandonados a los amigos en una noche como esta. Ya íbamos, padre. ¿Has tomado tu medicina?
Son más de las 12. Eso iba a hacer. Un momento, Juan, por favor. Necesito decirte algo. Perdóname. Enseguida voy. Hasta ahora. Urge que te diga que la combinación de la caja que te di anteayer ya no abre. La cambié por 3-11-40. Te parecerá raro. Ya te explicaré el porqué de esto y de otras muchas cosas. Desde hoy, él es mi hijo. ¿Y quieres que te descubra la verdad? De todos los que me rodean, solo creo en ti. Solo confío en ti. Y no sabes lo que necesito confiar en alguien. Arévalo, es necesario que hablemos de muchas cosas, principalmente de mi pasado. Que para merecer yo semejante confianza, debe usted antes conocer a fondo y en toda su miseria. Respecto a eso, ya te he expuesto otra vez mi opinión. Si tu origen es humilde, me da igual. El nacimiento no significa nada. Uy, se me pasa la hora de la medicina. Ahora vuelvo. ¡Pedro! ¡Arréatas de larga! ¡Apaga la luz! Aprovecha que Daniel se dio intervivir al pelirrojo por eso del lío de la ropa. Venga, date prisa antes de que venga uno, crucen dos o paren tres. Pero es que nos vamos a alargar sin enterarnos de todo el tomate, tío. ¡No! ¡Pero la tela es la tela! Tú vigila por ahí. Rápidamente. Eran 3, 12, 40. ¿Qué? ¡Maldita sea! ¡Que esto no se abre, tú! ¿Cómo que no se abre? ¡Que no se abre, Castelar! ¡Mira! ¿Pero qué es lo que ha marcado? El 3, 12, 40. Claro, como que no es 12, sino que es 11. Y no es 3, sino que es 4. ¿Cómo que es 4? ¿Cómo que es 4? ¿Cómo que es 4? 4, 12, 40. Ya está. Ya está como estaba. ¿Cómo que no son cuatro, que son dos? ¿De qué van a ser dos, tío? ¿Qué van a ser dos? Que no son, tío, por tu padre, no me pongas nervioso, que me acuerdo de toda la combinación. ¿De qué es que me acuerdo de toda completa, que te la puedo decir de corrido, tío. Cállate. Déjame a mí. Ahora, ¿cuándo te tenías que poner nervioso? ¡Cállate! Es la tres. Astiborcio. Astiborcio. Tatrencia. Que te calles, hombre, que te calles. Verdad, ya está bien, hombre. Turulencia. Que es Astiborcio. Armorcio. Eso es lo que haría falta. Tuviera un número que fuera Albolorcio. Astiborcio. Sería el Albolorcio. Vamos, lo tenía yo aquí ya. Hola, Daniel. Hola, Daniel. Que pasábamos por aquí, ¿no? Y entonces dije yo, pues, vamos a... Esto la... Es el... Que tiene la... Sí, claro, a ti te extrañará que estemos nosotros aquí porque, claro, no he venido solo. No. ¿Está Castelar? Sí. ¿No has visto a Castelar? No. Está Castelar. Mira, Castelar. Anda, explícale a Daniel por qué hemos venido aquí. Tarece el espor y el pilbaco da la mano. Esto es lo que yo puedo esperar de vosotros. Mangantes, chorizos, palanqueteros. ¡Eso no! Sí, eso, y nada más que eso. No, palanqueteros no, que yo no he venido a abrir la caja con la palanqueta. He venido con el tanteador. Manejo el tanteador. ¿Pero tú qué vas a manejar, hombre? ¿Tú qué vas a manejar? Si tú has nacido para tomador del 2 y no has pasado de ahí. Y este consorte indecente. Oye, cuidado, Daniel. Consorte vale, pero de indecente nada, ¿eh? Que uno podrá ser consorte de un compadre que va y te dice, oye, Castelar, vente esta noche a dar un golpecito. ¿Eh? Pero si uno hubiera tenido la suerte de casarse con una chica rica, no dejaría un abandonado a los antiguos compinches como si fueran un gato en un solar. Pero he vuelto ya a saber algo de vosotros. ¿Habéis venido alguna vez a pedirme algo? Hombre, ahora estamos a ahora, tiempo. Después de esta traición. ¿Pero qué clase de ladrones sois vosotros que no sabéis respetar la casa de un compañero? ¿Eh? Daniel. ¿Cómo no se os cae la cara de vergüenza de haber querido afanar aquí? Y precisamente la noche de mi boda. Daniel, yo te aseguro que no... ¿Es así como felicitáis a un amigo, a un antiguo jefe que se casa enamorado y que se retira para siempre? Pero
No tenéis corazón, ni coraje, ni fantasía, como le debe tener un ladrón de altura para presumir de clase y de categoría. Porque si lo tuvieseis, estando en activo como estáis, habríais hecho lo que han hecho los compañeros a quienes en premio he invitado a la fiesta. Que se han pasado la noche de ayer trabajando joyerías y casas de objetos de arte para poder ofrecerme un recuerdo en el día de hoy. Yo no he querido aceptarlos porque lo honrado era no aceptarlo y yo soy un hombre honrado. Pero ahí se ve la clase, tío. Ahí se ve la categoría, Castelar. ¿Nosotros? Daniel, sí, yo te puedo asegurar... Cuando se es como vosotros no se presume, hombre. Cuando se es carne de comisaría y de trena. Ah, eso de comisaría no. Yo he cumplido 6 años en Ocaña. Y yo 3 en Santoña. Pero, hombre, ¿qué vais a cumplir? ¿Qué vais a cumplir si no sois más que 2 chorizos vulgares? Y como no sois más que 2 chorizos vulgares, habéis venido a trabajar aquí. En lugar de cargaros el cierre de una tienda de flores y llenar esta noche mi casa de rosas. Que eso sí lo habría aceptado y no lo habría olvidado jamás. Pero como no tenéis imaginación, ni compañerismo, ni sabéis lo que es un afecto, acabaréis afanando bolsillos de criadas en los mercados. Daniel, yo te puedo asegurar que... Daniel, que... ¡Maldita sea, hombre! ¿Tú querías que la encargamos? Pues ya la hemos hincado. Se ha salido con la tuya, hombre. ¿Te das cuenta, tío? Claro. Que venga uno de buena fe a una casa para que luego te digan todo lo que nos está diciendo este. Claro. Yo comprendo que lo hemos hecho mal, que no es de compañeros ni de amigos. Pero decirnos lo que nos están diciendo. No voy a deciros nada más. Voy a deciros nada más porque ahora mismo vais a la calle. ¿A la calle? ¿Y nosotros que pensábamos quedarnos para ayudarle, tío? Con lo bien que se debe vivir aquí, Castelar. Sí, salir a la calle y sin hacer un solo ruido. Pero es que mira, aparte lo de la tela, nosotros lo que queríamos era echarte una mano, ¿verdad? Una mano. A la calle. Pero... Que no sois dignos ya de tratar conmigo, que solo hablar con vosotros me avergüenzo. Daniel. Sí, a la calle. Y tú el primero, tío. No, Juan. Andrea, el Barbas. Ustedes tranquilos, amigos míos. Pero... No, Juan. Eso no. ¿Pero qué dice? Que tu tío no se va de aquí. Que tu familia, por humilde que sea, no se merece esto. Te conozco y comprendo que no lo haces por dureza de corazón hacia ellos, sino por delicadeza para conmigo. Pero ya sabes lo que opino respecto a eso. Hace un momento hablábamos del asunto. La humildad del origen. No importa nada. ¿Comprendes? Pero... Y la pobreza, pues mucho menos. Si tú has logrado triunfar en la vida y tus parientes vienen ahora a refugiarse en ti y en tu posición social, hay que ampararles, Juan. Es deber tuyo y mío. Pero que... Sí, hombre, sí, equiparándoles, acogiéndoles con nosotros como de la familia que son. Tu tío se queda a vivir aquí. Muchas gracias, no tengo palabras más que... ¿Y usted también? ¿Qué es usted de Juan? Primo. ¿Y es esta toda tu familia? No tiene a nadie más en el mundo, don Felipe. Bueno, ¿qué es eso de don? Tráteme con confianza. Llámame Arévalo. O Felipe a secas. Un abrazo, hombre, un abrazo. Así como así, el corazón me dice que usted y yo simpatizaremos e intimaremos muy pronto. Y que juntos vamos a pasar muy buenos ratos. Dígame, ¿qué tal maña se da usted para el Robby? ¿Cómo? Le pregunto que si juego está el Robby. ¡Ah, es un juego! Es que la palabra me había chocado, ¿sabes? No lo juego, pero me suena. No, es muy fácil. Yo lo juego muy bien. Se lo enseñaré. Y en un mes me comprometo a hacer usted un perfecto profesional del Robby. No, eso antes de un mes. Por el momento, el mayordomo debe prepararles ropa. Mañana haré que avise al desastre, ¿eh? ¿Peter? Pero Arévalo, escúcheme, esto no es posible. ¿Que no es posible? No es posible. Lo es para mí y no va a serlo para ti. Juan, no me hagas rectificar el juicio moral que tengo de ti. ¿Peter? Ya comprenderéis que mañana mismo... ¿Mañana qué? ¿Que nos vayamos? ¿Con lo simpático que le sigo yo a Felipe? ¿Vosotros
vosotros mañana mismo os vais de esta casa. En cuanto yo diga que he recibido una carta de Barcelona diciendo que tenéis que estar allí inmediatamente. ¿Entendido? Nada, que nos quiere echar y nos echa. No hay nada que hacer. Ya has visto lo que ha pensado en dos patas. ¡Hala! Bueno, pues mañana nos iremos. Ahora que es una pena que podíamos habernos quedado aquí o habernos hecho honrados para los restos. Ahora que si algún día nos trincan a los tres, ya verás que no somos tan sinvergüenzas, ni tan granujas, ni tan malos compañeros como tú nos has hecho. Y para entonces ya me dirás qué es lo que ha pasado con el lío de doña Andrea, con los barullos de tu suegra, con el laberinto en que está metido el pobre Felipe, con la amnesia del pelirrojo, con el criado misterioso, con el otro criado, que no es criado, pero que va vestido de criado, con la doncella llorica, que esa también tiene lo suyo, con la señora del abrigo abrochado, con el gacho que ha estrenado hoy pistola. ¡Ah! Y con tu mujer, que esa merece capítulo aparte, que diría don Ale Dumas. Pero bueno, ¿qué estás diciendo? ¿Quién te ha contado a ti que...? ¿Contar? ¡Castelar! ¡Contar! ¡Visto! ¡Visto con estos ojos bonitos! Que si nosotros escribimos lo que hemos visto en estas horas, sale una novela por entregas. Estás metido en un lío de Aquilo, Daniel, de Aquilo. Para que nosotros habíamos pensado quedarnos acá para ayudarte, porque un testigo presencial es siempre un testigo presencial. Sí, pero como nosotros somos como somos, a pesar de tu conducta, te lo vamos a contar todo. De pe a pa. Ahora que eso no se cuenta en una noche. Siéntate, Daniel, siéntate. Y menos en una noche de bodas, ¿verdad, tío? Verdad. Esto necesita muchos días, alimentación sana, buenos sillones, calma y algún cigarrito que otro. Y días por delante. Ah, eso. Y días por delante para desliar el ovillo, que es lo que vamos a hacer este y yo como dos jabatos. Pero cuidado que viene Felipe. Dice lo que sea de bueno, señor, llevando cuanto antes. Acompañen ustedes al mayordomo. Ah, Peter, le presento al tío y al primo del señor. ¿Qué es? Este recobra la memoria de la impresión. Desde hoy vivirán con nosotros y tú ya tienes dos nuevos amos. Y ahora se cae al suelo del susto. Bueno, yo voy a dar la noticia a Herminia y a Germana. Estoy seguro de proporcionarles una gran alegría. ¡No, Felipe! ¡No! ¿Pero qué significa todo esto? Ahora comprendo quién pretendía forzar la caja. ¡Qué chico más listo, ¿verdad? Ajá, como que creo que está el primero de su clase. Pero supongo que tú no consentirás que se queden. Por ahora se van a quedar. ¿Lo has oído, Peter? Nos vamos a quedar a jugar al Robin. Y a ver si de paso aparecen las ropas de doña Andrea. ¿Qué? Sí. Porque ellos también han visto, escondidos, cómo sacabas las ropas de la habitación de doña Andrea y te las llevabas. Entonces, no hay duda de que las encontré. Pero, ¿y cómo se me ha podido borrar de la memoria de esa forma? Ajá. ¿Y dónde han ido a parar las ropas? Ajá. Porque si me las llevé de abajo, ¿dónde las puse? Ajá. ¿Y cómo no recuerdo nada de eso? Precisamente de eso, Daniel. No te preocupes, que ya te ayudaremos a despejar la imaginación. Ajá. Pero para eso
Hay tiempo, pelirrojo. De momento que se vaya trayendo algo para excitar la imaginación. Muy buena idea. Eso es. Ajá. Café. No. Coña. Esto es en copa grande y calentita al vapor. Pa' dos. Pero es posible. Es posible. Ahí los tres. Pobrecito. ¿Qué pintas? Pero, Peter, aún no les has preparado ropa a los señores. Ahora mismo, señor. Pero, Juan, esto tenías que habérmelo dicho. Anda, Juan, preséntaselos. Sí, claro. Bien, pues mi tío Joaquín, mi primo Emilio, mi mujer y mi mamá. ¿Tu suegra? Su mamá, política. ¡La mamá! Así que yo soy su prima y su sobrina. Así es. Bienvenido, Joaquín. Bienvenido, Emilio. Esta es vuestra casa. La familia de Juan es mi familia. Pero oye, son familia de tu amo. Parientes pobres, señor Méndez. Ah, bueno, entonces no importa que se enteren también. Vamos allá. Perdonen ustedes. Hace un rato que espío la ocasión de encontrarles juntos y separados de los invitados. Felizmente llego a tiempo todavía. ¿Pero qué dice usted? ¿Pero qué libertades son esas en un criado? Es que, aunque lo parezca, no es un criado. Señor Arévalo, me llamo Menéndez. Soy agente de policía. ¡Adiós, Felipe! ¡Adiós! ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué les ocurre? ¿A qué viene esto? Han debido ir a buscar otra ropa. Se avergüenzan de cómo van vestidos. Los pobres. Dice que no ha terminado y ha disuelto la reunión con los dos de pecho. El único que aguanta es usted. A mí ya no me produce efecto. ¿Es que la ha oído usted otras veces? No. Es que es mi mujer. ¡Ay, qué planchazo! ¡Vaya planchazo, tío! ¡Cállate, animal! Sobrino de la señorita. ¿Qué tal, señor? Gracias. Gracias. ¿Venías tú armado? Sí. ¿Qué traías? Una Star del 9 corto. Justo, tómala. Como eres el último en salir, creía haberme equivocado y haberse dado a otro. Cuidado, hombre, que nos vean. No hay miedo. Bueno, Daniel, suerte. Que seas feliz como marido y como hombre honrado, ya que las dos profesiones te pillan de nuevo. Gracias, Mariano. Y a ver cuándo me imitas. Yo no tengo vocación ni de lo uno ni del otro. Ahora estoy preparando un asunto contra la banca Turrens and Turrens, con Lluís el Gordo y con... No me cuentes nada. Y ya sabes, te digo lo mismo que les he dicho a los otros compañeros. No quiero volver a verte, pero... No te olvidaré jamás. Antón, saca el coche de la señorita Ríos. En marcha, señor Ríos. Cuando ustedes gusten, señorita. Les hace usted un gran favor ocupando un sitio en nuestro coche. Hemos venido solas. Por aquí, estos andurriales, debe haber hasta atracadores. ¡Ay, qué miedo! Yendo yo con ustedes, no se les acercará ningún ladrón. ¡Ay, qué amables! Vamos, niños. Marifé, Muguruza, ir a despediros. Vamos, hijos. De manera que usted vive en el hotelito de al lado y es amigo de la familia desde hace tiempo. Pues expláyese porque me juego la cara que usted sabe más de una cosa y más de dos. Seguro. Y a lo mejor sabe lo de doña Andrea. Pero es que saben ustedes lo de doña Andrea. ¡Está enterado! ¡Está enterado! ¿Es que han averiguado ustedes lo de doña Andrea? ¡Que está enterado! Si me daba bien la nariz que el Gordales tenía su tomate correspondiente. ¡Pero qué demonio de señor Laredo! Ahora que no me explico cómo han podido saber lo de doña Andrea. ¿Es que han encontrado restos del veneno? ¿Cómo? Porque al hacerle la autopsia comprobé que la habían matado con pantopón. ¡Ay, mi padre! ¿Con pantopón? Pero si eso es un calmante. Sí, pero cuando pasa del kilo, mata. ¡Pobrecilla!
Y si no me decidí a descubrirlo, fue precisamente por ser amigo de la familia. Porque como aquí, a causa del testamento de don Rodrigo, había más de una persona interesada en la muerte de doña Andrea, según ustedes saben. ¿Según no, nosotros sabemos? ¿Eh? ¿Pero es que no saben ustedes lo del testamento de don Rodrigo? Entonces quizá he hecho mal diciendo... No, sí lo sabemos, lo sabemos. El testamento de don Rodrigo. Ah, claro, lo sabemos. Vamos, que les tengo una sorpresa reservada sensacional. Vamos, rápidamente, la canción del Pío Pío, ya sabéis. Igual que lo hicimos el jueves pasado en casa de los Hinojosas. Y si alguien se ríe, vosotros no os atoréis, ¿no? Que va, vosotros a lo vuestro. Vamos, yo os doy el tono, rápidamente. Creo que es este. Pío, pío, ay de mí, pi. El pájaro. No me digan ustedes que el jarrón lo ha roto alguien de un tiro porque me desmayo, ¿eh? Pues desmáyese usted, Mochita, porque aquí en el cristal está el agujero de la bala. ¿Quién ha cerrado esta puerta? Nadie, señor, yo entré el último. Es que esta puerta se atranca a veces. Dios mío, han podido matarte. Todo lo contrario, Germana. No han podido. Pero han querido. Ese policía. ¡Venga ya! ¡Hombre! Ya era hora de que se abriese. También a mí se me atrancó el otro día. No ha habido desgracia, ¿verdad? Se habrán asustado los señores. Todo ha sido una imprudencia del señor Ríos, que mientras yo echaba gasolina se puso a charlar con las señoritas de Arnaldo y para tranquilizarlas de su miedo y los atracadores les enseñó una pistola que llevaba y se las dejó. Bueno, así ha sido, bueno. ¿Qué ocurre con alguna fruta? ¿Te crees tú eso? ¿Yo? No. Ah, y yo tampoco. Yo menos. Como ustedes están al tanto de todo esto, no tengo que decirles que también hay en la casa una persona interesada en la muerte del señor Arévalo. ¿Qué? Ahora que cuando atentan contra él, es señal de que el que sea ha abierto ya la caja apoderándose del dinero y los documentos. ¿Cómo? Pero... Muy bien. Punto en boca de todo, ¿eh? Vamos, señor Aredo, ¿nosotros qué vamos a alargar, hombre? ¿Qué? Mira, Castelar, vete al jardín y olfatea a ver qué es eso del tiro. Yo mientras tanto voy a comprobar si está la caja vacía. Vale, tío. ¿Y tú? ¿Te crees lo que ha dicho el mayordomo? ¿Por qué no? ¿No se te ocurre pensar que desde el jardín han disparado contra tu padre? No voy a pensar semejante cosa, sería absurdo. Por otra parte, la explicación de Peter me parece bastante convincente. ¿Convincente? ¿Cómo encuentro esta mochita? Sí, hay que llevarla a casa. Hay que llevarla a casa. Vamos, el abrigo de la señorita. Vamos, vamos. ¿Se encuentra usted bien? Sí. ¿Llegará hasta casa? Sí, estoy muy mejor. ¿Cómo está, mochita? Estoy mejor, gracias. Pero la canción del pájaro tiene mala suerte, ¿eh? Siempre que la canto ocurre algo desagradable. Claro. Sí, ¿qué voy a hacer con ocurre de desagradable el que la canta? Por Dios, Laredo, no le diga usted esas cosas. Sí. Con esta canción, amenazarle muchas veces, sí. Pero esto de pegarle tiros no había ocurrido hasta ahora. Bueno, vamos. Que se mejore, Mochita, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Yo le acompaño. Antón. ¿Lo tienes ya todo preparado? ¿Qué va? Cuando he abierto la caja la he encontrado vacía. Vacía, claro. Eso es que Felipe lo ha quitado de su sitio, instigado por el policía. No, el policía es un majadero. La caja la ha robado alguien y sé quién es, pero no te preocupes. Los documentos y el dinero estarán pronto en mi poder. A las 4 en la glorieta, como si no hubiera ocurrido nada. En cuanto yo tenga esos documentos, tú tendrás lo tuyo. Eso espero.
diciendo? Adelfisa, cállate, ¿quieres? ¿Tú crees que soy ciega? ¿Te quieres callar? Esta mañana te avisé de que iba a venir a la casa un policía para hacer investigaciones sobre la muerte de doña Andrea. Pues bien, ese policía ya está aquí, ¿comprendes? Y si sigues ayudándola vas a ir a la cárcel por encubridor. ¡Cállate, imbécil! ¡Nos está escuchando! Desea el señor más coñac. No, no, más coñac no. Mira, me vas a dar una copita de anís, que tengo una idea. Claro, claro, un día me va a estallar la cabeza de talento. ¡Me va a estallar la cabeza de talento! ¡Va a salir así! ¡Bum! Se oye un ruido tremendo y es que ha salido el talento como si fuera un chorro de sifón. ¡Si lo veo claro! ¡Lo veo claro! Esto está más claro que el caldo de un asilo. Lo veo perfectísimamente, claro, por eso nos dijo Laredo que la caja estaba vacía y por eso Germán hablaba con el Felipe a escondidas. Ahora solo hay que comprobar si la caja está vacía. Mira, tú vigila bien. ¡Y tú tráeme la nis! ¡Tráeme la nis! Estos novios como se quieren. Uy, hay amores que matan, ¿eh? Ella va tan encantada. ¡Qué bien! ¡Claro! Lo que nos ha dicho el Laredo es la fetén. Y si la caja está vacía, esto es cosa de Germana y su cómplice. La combinación fue 3, 11, 40. Eso es lo que dijo Daniel. ¿Pero quién es Daniel? 3, 11, 40. ¡Vacía! ¡Está vacía! No hay dinero ni los papeles. ¡Claro! Por eso la Germana hablaba con él, Felipe, a escondidas. Porque lo que le interesa son los papeles. Porque los papeles son el testamento de don Rodrigo. Y en todo este barullo está metida doña Andrea y por eso la envenenaron. Y también está metida Herminia y por eso le mete esas trolas a su marido, al Daniel. Y también está el Felipe y el pelirrojo y la señora del abrigo abrochado y el gacho que ha estrenado pistola. ¡Este señor se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto más loco que un molino! ¡Oye, escúchame! ¡Pero ahora que me fijo! ¡Pero si tú eres la llorica! ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Pero dónde está Decisa? ¿Cómo has entrado tú? ¿Y cómo ha salido ella? No me mires así, que yo le voy a preparar una ducha de agua fría. ¿Tú qué fría a mí? Sí, señor, y le voy a llevar a mi cuarto, que yo tomo un calmante muy a menudo, que se llama Pantopón. ¿Pantopón? ¿Has dicho Pantopón? ¡Pantopón, tira para adelante! ¡Tú delante! ¡Tú delante! ¿A qué va a resultar que esta idiota está metida también en el barullo? ¡Sube para arriba! ¡Esta fue la que pantoponeó a doña Andrea! ¡Para arriba! ¡Para arriba! Chicas, estaba cantando todo el día. Eres una pesada. Si no la hubierais invitado. Realmente invitar a gente en un día como este es un error. Contando sobre todo con que los recién casados les molesta a la gente. No es eso lo que ocurre, que no hemos tenido ni un minuto de tiempo para pensar en nosotros mismos. Claro, ni siquiera para brindar por vuestra felicidad. Tienes mucha razón, hija mía. Pero ahora lo haremos. Peter. Señora. Por favor, lleve champán al saloncito con 5 copas. Este va a ser un brindis familiar. Y tú ya eres como de la familia, ¿verdad, Juan? Muchas gracias, señora. No creas que te lo reprocho. Al fin y al cabo, ya somos una familia como hay muy pocas. No te separes de Juan. Y no salgas solo al jardín. Tengo miedo por ti. Ah, no seas chiquilla. ¿Vamos, hijos? Sí. Son casi las 2 y te toca tu medicina. No te olvides que el reloj está estropeado. Ah, enseguida sí, vuelvo, sí. Juan. No se me olvidas. Arévalo. Usted y yo... Es imprescindible que hablemos y que nos expliquemos mutuamente muchas cosas. ¿Eh? ¿Qué ocurre? La caja. La han abierto. Y está vacía. ¿Vacía? Vacía. Y la han vaciado ahora mismo, claro. No. No la han vaciado ahora mismo, Juan. Estaba ya vacía cuando me dispararon desde el jardín. ¿Cree usted que desde el jardín dispararon contra usted? Después de ver esto... Estoy seguro. Me dispararon porque ya la habían vaciado. Y el criminal, con mi muerte, se aseguraba la impunidad absoluta. Arévalo, no comprendo nada. Es que he debido ponerte antes en antecedentes de todo, pero no me he atrevido. ¿Por qué? No me he atrevido a ponerte en antecedentes de todo porque me habían dicho que tú habías sido ladrón. ¿Qué? Cada vez que has pretendido... que hablásemos de tu pasado, temblaba de que eso fuese verdad porque Herminia te adoraba. Y además porque, ladrón o no, estoy convencido de que eres un hombre honrado. ¡Hola!
¿Estorbo? Sí, estorbas. Lárgate. No, 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 que no se vaya. Él puede oírlo también. Él debe oírlo. Hombre, si es algo referente a los barullos de esta casa, debo oírlo. ¿Verdad, Felipe? No, 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 él no puede oírlo. Él no debe oírlo. Arévalo, yo he sido ladrón. Arrea. Y él también. Pero, Daniel. Y el que dice ser mi primo también y el mayordomo igual. Los cuatro. Los cuatro somos ladrones profesionales. Pero, ¿a qué viene eso? Sí, ya lo sabe usted. Así que, si quiere, échenos de casa o denúncienos al policía que ha venido a investigar lo de doña Andrea. Ellos se merecen la cárcel de sobra. Anda, mi abuela. Y yo también, porque el amor de Herminia debí matarlo al nacer. No, Juan, no. Nada de Juan. Me llamo Daniel. Juan Tagores es un nombre falso. Me duele que sea verdad lo que me han dicho de ti, pero ahí se acaba todo. Por mi parte, yo, que nunca he sido ladrón profesional, no he sabido ser un hombre honrado. Señores, ¿qué familia? Mientras que tú, que has sido un ladrón, llevas la honradez dentro, y cada palabra tuya me lo confirma más. Y ellos, ladrones también, ni siquiera son autores del robo que se ha cometido aquí. Alto ahí, Felipe. Me da a mí en la nariz, después de lo que he visto y he oído por aquí, que los ladrones somos gente honrada. Pero tengo que decirte que esa caja la he abierto yo. Lo ve usted. Un momento, un momento. La he abierto yo, pero cuando la he abierto estaba vacía. Y esa la ha vaciado alguien que yo me sé. ¿Eh? ¿Y qué persona es esa? Ah, pero se puede hablar. Sí, hable, hable usted. Pues, perdona, Felipe, pero... ¿Pero tú qué puedes esperar de una suegra? Germana. Ha sido Germana. ¡Con toda su cara! Pero bueno, ¿qué estás diciendo, imbécil? Me lo figuraba. Por eso hacía tiempo que no me atrevía a confiarle la verdadera combinación de la caja. Ah, era por eso. Pero no me explico qué motivos podía tener ella para... Ya te lo explicarás todo, todo. Salvo las muchas cosas que yo mismo no puedo explicarme. Bueno, esas a lo mejor te las explico yo. ¡Venga de ahí, Felipe, venga! Sí, y a prisa, porque el atentado del jardín puede volver a repetirse. ¿Hay a quien le interesa que yo muera antes de que pueda decir a nadie lo que voy a decirles ahora? Pues métela directa, Felipe, que yo ya estoy negro. Sí, y lo mismo puede entrar otra bala por esa puerta que... ¡Ey! ¡Zumba! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Agacharse! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¡Dios mío, más tiros! ¡Mataruete, este es que se ha extradiciado! ¡El esperigó! ¡Quisiera, este! ¡Tranquilízate por tu madre, Castelar! ¡Habla claro! ¡Tranquilízate! Ya, 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 que digo que no es nada, que no tengan usted juicio, que no ha pasado nada, que he sido yo el que ha disparado, pero que no ha pasado nada, que todo ha sido una falsa alarma. Vaya, menos mal. Pero bueno, ¿qué haces tú por ahí tirando? Que resulta que me he encontrado a uno que... Bueno, ahora se lo cuento a ustedes, vuelvo inmediatamente, hasta ahora. ¡Madre mía, qué día y qué noche! Vamos, vamos, Arévalo, hable, deprisa. Sí, habla, Felipe, habla. La historia es antigua y viene de lejos. Bueno, pero no la cojas demasiado lejos, que a lo mejor no nos da tiempo. A propósito, Felipe, estoy segura de que no has tomado la medicina. Lo que yo decía, que no nos da tiempo. Cierre usted la caja y ponga el cuadro en su sitio. A prisa. Nada, que no nos enteramos. Estaba segura de que no la habías tomado. Si no le recordásemos Herminia y yo lo de la medicina, nunca se la tomaría. Ay, eres como un niño pequeño. Ya voy, hermana. Arévalo. ¿No le importa que le acompañe a tomar la medicina? No, claro que no, pero ¿por qué ese capricho? Pues no, por nada. Gracias. Tienes miedo de que lo envenenen, ¿no? También tú te has dado cuenta, ¿eh? ¡Hombre, claro! Y eso que este no sabe, lo del pantopón. Oye, tío, mira esto, haz el favor, anda. Arrea, el bofia. Vale, pase usted. ¿A ti quién te parece que es este señor? Vamos a ver. Bueno, el señor Menéndez, el policía. ¿Qué? ¿Lo ve usted? Y lo has descubierto enseguida, ¿no? Hombre, en cuanto ha aparecido. Es que él se cree que va disfrazado. Pero, hombre de Dios... ¿Y qué le hace a usted creer eso? No lo sabían. Que no puede ser. Y lo que no puede ser, pues no puede ser. No, señor, es que no sirvo. Yo hice oposiciones a la policía porque, como abogado, me condenaban a muerte a todos los que defendía. Y ahora en esto también acabarán echándome del cuerpo, porque tampoco para esto sirvo.
¿Ustedes conocen al inspector Beringola? El de la brigada de investigación. Inspector de oídas. Sí, de oídas nada más. Pues Beringola se ha empeñado en que sirvo y todo se le va en darme servicios. Y yo venga a hacer el ridículo. Hace un año que llevo tirándome planchas. Y ahora aquí, en lo del asesinato de doña Andrea, pues otra más. Lo primero que pensé es que eran ustedes dos chorizos. ¿Cómo? Bueno, quiero decir dos rateros. Es que nuestro argot, a los chorizos, sabe usted, se les denomina como rateros. ¿Y a los rateros chorizos? Como chorizos. ¿Qué le ha hecho creer a usted que yo soy un ratero? Porque soy un despistado, porque no sirvo. Después del resbalón con ustedes, se me metió en la cabeza desconfiar de los invitados a la cena. ¿De los invitados? Sí, me pareció que muchos de ellos tenían pinta de ladrones. ¿Me habrían visto ustedes? Ni ladrones, ni cosa que lo valga. Luego me dio la ventolera de que el que tenía facha de presidiable era el mayordomo. Pues otra plancha. Luego se me metió entre ojos uno de los criados, ese guapito que llaman Antón. Y nada. Hubo un momento en que tuve la sospecha de que el doctor Laredo sabía algo sobre el asunto de doña Andrea. Y nada tampoco. Con decirles a ustedes que ya he desconfiado hasta de la dueña de la casa. Chavo, la vista que tiene el Beringola. Como que menos mal que este es un pesimista. Y mañana me llamará Beringola a su despacho y me preguntará el resultado de mis primeras pesquisas en el asunto de doña Andrea. No se preocupe, hombre, no se preocupe. Que nosotros podemos darle detalles de algunas averiguaciones que hemos hecho por nuestra cuenta. Que ustedes... No me digan más, que me lo estaba imaginando. Claro, si ustedes no tienen pinta de personas corrientes. Ay, ay, ay. Ustedes son policías, colegas. A ustedes les ha enviado aquí también Beringola para que me echasen una mano. Que se ha empeñado en que yo tenga un éxito. Mucho gusto, compañeros. Y gracias anticipada. Pero por favor, cuéntenme. Y era hora de que se le diera a usted, señor Menéndez. ¿Pero dónde se ha metido usted? Estará enterado de que antes me han disparado a través de ese ventanal. Sí. Bueno, yo no he visto nada, ¿eh? Pero ya, ahora iba a contármelo este compañero. ¿Qué compañero? ¿Compañero? Felipe ya está enterado, ha cantado el Daniel. ¡Es posible! ¿Ha dicho usted compañero, señor Menéndez? Sí. Estos amigos son policías también, don Felipe. Ah, ¿y se lo han comunicado ellos a usted? No. Lo he adivinado yo solito. Ya. Oye, ¿y por qué no nos denuncia el Felipe? ¿Por qué ha averiguado que los ladrones somos gente honrada? ¡Hay que partir el pecho por él, Castelar! ¡No hay más remedio! Yo podría decir que doña Andrea murió empantoponada. Sí, con un pantopón que cogieron del cuarto de la doncella. Y digo yo, si el que mató una vez no puede matar dos. Y digo yo, y el que robó el pantopón no puede ser el que ha disparado contra usted. Y digo yo, también podría ser el que robó lo de la caja. Pero bueno, ¿qué dice? Oiga, ¿es que han robado la caja? Sí, señor. Por desgracia para todos. ¿Y estando yo aquí y sin yo saberlo? Ah, pues ya ve usted lo que son las cosas. Su hipótesis es también la mía. En la caja había 160.000 duros en dinero y valores. Y un testamento a favor de Herminia. ¿El testamento de usted? No. El testamento de don Rodrigo. Eso es, el de Rodrigo. ¿Y tú cómo sabes? Anda, mi madre, porque es un policía imponente. Ya lo veo, ya. Ah. Oiga, ¿eh? ¿Cómo se llama? Tiene aquí mi compañero. Ah, esto... Lopotegui. Edelmiro Lopotegui. Andrea, que llevaba varios años aquí, estaba enterada de la existencia del testamento de Rodrigo. Eso. Cuenta, Felipe. Venga, tú vigila por el ventanal. ¿Y usted por allí? Sí, señor Lopotegui. ¿Por qué me llama a mí este tío Lopotegui? Y tú vigila por allí. Sin novedad. Todo tranquilo. Bueno, y decía usted que Andrea estaba enterada del testamento. Sí. Rodrigo, al morir, dejó a Herminia toda su fortuna, haciéndome mi depositario de ella y del testamento, y Andrea lo sabía. Pero yo, débil para rechazar los malos consejos, hice uso de gran parte de esa fortuna, hasta que me di cuenta de que la persona que me aconsejaba
era indigno. Se refiere a su mujer. ¿A su mujer? Pero usted debió reaccionar mucho antes contra una persona que le empujaba a desposeer a su propia hija. Es que Herminia no es hija nuestra. ¿Cómo? Toma. Esto es nuevo. Vamos, Felipe, abrevie, abrevie. Sí, haga el favor de sintetizar que esto se está poniendo feo. Cuando Andrea supo que yo había dispuesto de gran parte de la fortuna legada por Rodrigo, habló de decírselo a Herminia. Germana y yo tuvimos una escena con Andrea terrible. Y aquella noche, Andrea enfermó para morir en el hospital a las pocas horas. Envenená con pantopón para que no hablase. Claro, ¿está claro? Claro. ¿Y por qué don Rodrigo le dejó su fortuna a Herminia? Porque Rodrigo era hermano de su madre. Y la madre de Herminia. ¡Felipe! ¡Le han envenenado! ¡Le han envenenado con pantopón y delante de tus narices! ¿Sí? ¿Pero cuándo? Vamos, ayúdeme. Quiere usted razón. Esto es una intoxicación, señor Lopotegui. ¿Por qué me llama usted a mí Lopotegui? Bueno, ya está bien, cosa, hay que acostar a don Felipe. Sí, y llamar a un médico. Yo avisaré al doctor Laredo. Venga, yo, dame la llave. Dárselo a Herminia, que está arriba en las habitaciones. Dame la llave. Toma. Dame la llave que yo cierro la puerta. De esta casa no sale ni una rata. Sí, bien hecho, bien hecho. Y ahora venga usted conmigo que vamos a coger por nuestra cuenta a la que tiene la clave de esto, la dueña de la casa. Señor Menéndez. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué pasa? La del Cisa, que está en su cuarto, atada y amordazada. Sí, como está atada, pues no puede andar, y como está amordazada, pues no puede hablar. Pues claro. Allí voy. No, tú no te vas de esta casa. Tú te marchas ahora mismo al cuarto del señor que está allí el médico. Vamos, rápido, al cuarto del señor. ¡Tío, tío! ¿Qué pasa? Aquí no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? No, que no está la mujer del Daniel, que se ha evaporado. ¿Que se ha evaporado? No puede ser. Daniel. ¿Qué ocurre? Que tu mujer ha desaparecido. ¡Esto es la OCA! ¿Cómo que ha desaparecido? No es posible. Tiene que estar por ahí. ¡Eso lo digo yo a este! No estará por algún rincón castelar. ¿Eh? Hombre, Teo, que una mujer no es una aspirina, hombre. Vamos a buscarla. Oye, hay una luz. ¿Alguien hay en el jardín? ¡Uy, me juego que ese es el que ha disparado contra don Felipe! ¡Seguro! ¡Hay que pegar fuerte, castelar! ¡Vamos allá! Ya puedes bajar, no hay nadie. Me voy. Sí, para no vuelto nunca. No, eso no. Sí, eso sí, Herminia. Me ha costado mucho atreverme a decírtelo, pero ya lo sabes todo. Hasta ahora te hice creer que tu madre había muerto y que Andrea vivía y que era yo. Ahora ya sabes que Andrea la mataron por querer defender tu herencia y que yo soy esa madre de la que tanto hemos hablado. Pero yo no te lo reprocho, ni te lo reprocharía nunca. Ya lo sé, hija mía. Y eso hace aún más difícil esta separación definitiva. Antes no pude dejarte la combinación de la caja en el garaje. En el interior del coche grande, como convinimos, ahí la tienes ya. Es la misma de ayer, 3:11:40. Porque anoche, contra su costumbre, Felipe no la cambió. Se conoce que esta vez no temía que la averiguase Germana. Pero guárdate de él, Herminia. No lo olvides. No lo olvidaré desde ahora. Apodérate de lo de la caja sin ningún escrúpulo. Es el resto de lo que mi hermano te legó. Y puesto que no quieres confesar a tu marido la verdad de mi vida ni de la de tu padre... No, eso no. Qué vergüenza. Pero perdóname. Prefiero que Juan me siga viendo tal y como me conoció. Yo también lo prefiero. Pero por asegurarte la felicidad, hubiera sido capaz de pedirte perdón de rodillas. Marta. Después de oírte esa palabra, ya me voy contenta. Está cerrada. ¿Qué hacemos? Espera, esperaremos. Esperaremos a ver qué es lo que pasa. No salgan por ahí. Están su marido y los otros buscándola. Han entrado por arriba y han descubierto la escalera condenada que une las dos habitaciones. Para salir, dense prisa. Señora, se queda usted por la puerta de servicio. Y no olviden recoger en mi cuarto unas ropas de doña Andrea que me encontré antes ahí, que no me explico cómo. Las olvidé yo. Fueron las ropas con que Andrea llegó al hospital. Y era mi disfraz. Porque hasta hoy no le he confesado a mi hija quién soy, Peter. Te quedo muy agradecida por tu ayuda y por tu silencio. Señora, para mí una madre es lo más importante del mundo. Y mi silencio con el señor era lo natural. Pero vamos, que van a venir. Sí, sí, dense prisa, dense prisa. ¿Cómo
¿Pero a qué viene esto? ¿Pero cómo no ha dicho que era usted? Que no lo hemos conocido. ¿Pero cómo iba a decirlo si el primer puñetazo me lo han dado en la boca? ¿Dónde está el enfermo? Pronto. Arriba, en el cuarto de ahí arriba. Si es una intoxicación no puedo perder ni un momento. Voy a ver. Corre, corre, corre. Está usted cometiendo un atropello. Lo siento, pero esta señora no pertenece ni a la familia ni a la servidumbre. Tendrá que explicar su presencia a la casa. ¡Toma, tío! ¡La del abrigo abrochado! ¡Mira! ¡El gachó que estrena hoy pistola, Castelar! ¿Por qué has venido aquí? ¿Qué tienes tú que ver en esta casa? Esa es una de las muchas cosas que a ti no te importan. Jesús, ese hombre otra vez. Palo, hija mía. Virgen María, ¿pero qué pasa ahora? ¿Dónde han encontrado a ese? Estaba escondido en el armario de mi habitación. He creído morirme de susto cuando he abierto la puerta del armario y me he encontrado con este horrible hombre. ¿Conocéis vosotros a la mujer que está con Herminia? A mí me da en la nariz que es el cadáver de doña Andrea. Bien, pongan a este tipo aparte. Tú me respondes de que no se escape, melancólico. Y para que no haya dudas, que te ayude a vigilarle el pelirrojo. ¿Cómo? De este individuo y de esta señora, me responderá el Castelar. El Castelar. Anda mi madre, que nos estaba tomando el pelo, tío. Que tenía razón el Beringola. Menos mal que a mí no me conoce. Para evitar asombros inútiles, advertiré a ustedes que me llamo Fernando Beringola. Y que no soy agente, sino inspector. ¡Uy, Castelar! ¡Vais apañados! ¡Reza lo que sepas! Ya estoy empezando el credo, tío. ¡Hasta el policía es un trolero! ¿Aquella puerta sigue cerrada con llave? ¡No, señor Beringola! Hemos tenido que abrirla para que entrase el médico. Pues vaya a cerrarla otra vez, tío. ¡Hombre! ¡Anda, cierra y vente a rezar conmigo! ¡Vamos, vamos, ligero! Aquí hay muchas cosas que aclarar. Y conviene mucho comenzar por el principio. ¿Sabía usted, señora, que esta mañana se ha casado usted con un ladrón? ¿Cómo? ¿Qué dice? Vaya, veo que no lo sabía. Lo siento mucho, pero alguna vez tenía usted que saberlo. Daniel, ya sabes que es la madre. Después de esto, no creo que le importe saber que también son ladrones el mayordomo y los dos parientes pobres. No. Me parece que chufla con nosotros. Arrea del Cisa, que resulta que son todos unos chorizos. ¿Y usted, señora? ¿Sabe usted que la voy a detener junto con este hombre? Por supuesto, asesinato cometido hace 6 meses en la persona del ama de llaves de esta casa, doña Andrea Roldán. ¿A mí? ¿A nosotros? ¿Y usted sabe que voy a acusarla también como instigadora de este hombre en el robo cometido hoy en la caja fuerte, donde se guardaba el resto de la fortuna en litigio, junto con el testamento de don Rodrigo? ¿Qué dice? No es posible. Yo no he sido. Ha sido él. ¡Ha sido él! Me acusas, ¿eh? Lo que buscabas era que yo cargara con la culpa. ¡Arrea, tu novio! ¿Lo ves, Antón? Pues no es cierto. La caja estaba ya vacía. ¿Vacía, eh? Y tú sabes que te voy a detener por amenazas de muerte e intento de chantaje contra la persona de don Felipe Arévalo y como presunto autor del robo de la caja. Y que tú vas a ir codo a codo con él, como autor de un disparo hecho desde el jardín contra don Felipe Arévalo y como supuesto asesino de doña Andrea. Tú, Pedro, anda, mi madre. ¿Pero entre cuánto se cargaron a doña Andrea, tío? Pues no sé, pero lo que sí sé es que aquí todo el mundo es presunto. Y como el Beringola sigue así, deja la casa vacía. Pero bueno, del Cisa, ¿con qué gente se estábamos viviendo? Estas eran las preguntas. Vamos ahora con las respuestas. A del Cisa. Sí, señor Beringola. Traiga los discos de la máquina instalada a la carbonera y un gramófono. Sí, señor. ¿Qué es lo que ha dicho que traiga? Los discos del aparato instalado en la carbonera y un gramófono. ¡Que hay baile! ¡Sí! ¡Ahí va! A ver, déjalo ya, hombre, y no me haga más preguntas. El señor Arévalo no corre ningún peligro de muerte. Simplemente está dormido bajo los efectos de un narco. Fui yo mismo quien le puso láudano en su medicina, doctor. Desde un principio he visto que el primer interesado en que esto no se aclare es el propio señor Arévalo. Bien, estoy en casa. Si me necesitan, gracias. Me llaman. Doctor, salga por el jardín, que aquella puerta está cerrada. Muchas gracias. Señoras, buenas noches. Buenas noches, doctor. Y ahora un consejo leal a los diversos delincuentes reunidos aquí, tanto profesionales como amateurs.
¡Ay, chufla! ¡Ay, chufla! El consejo es este. Siempre que se actúa en el interior de una casa, hay que tener mucho cuidado con los micrófonos. ¿Con lo que ha dicho? Con los microbios. Ah. Joven, deje de llorar un momento. Y saque el micrófono que instalé yo esta mañana. Sí, señor. Ya no lloro más. Apártense de ahí. Vale, vale. ¡Vamos! Aquí está, señor Beringola. Perfectamente. Este micrófono. Hace 3 horas que recoge todo lo que se habla en esta habitación y lo registra. Supongo que no les importará oír una emisión gratuita, que creo que nos ayudará a resolver los asuntos pendientes. ¿Lo enchufo, señor Beringola? Sí, sí, enchúfelo. Vamos, y ánimo. Aún confío en no tener que mandar a su novio a la cárcel. Bueno, suponiendo que después de haberla atado y amordazado, le siga usted interesando. Sí, señor, a pesar de todo. Es tan guapo. Queridos amigos, yo llegué a esta casa a las 12 en punto. Media hora después entré aquí con la doctora para presentarme a los dueños de la casa, provocando con ello la fuga de los parientes pobres. Luego me fui con el señor Arévalo a su cuarto. Las restantes personas se fueron al salón, dejando esta habitación vacía. Ahora bien, ¿qué ocurrió aquí desde ese momento hasta la 1:30 de la madrugada, hora en que se paró ese reloj, y que todos regresaron a este vestíbulo para oír cantar a la señora de Laredo? Vamos a saberlo. Siéntense, por favor. Este termina cobrándonos la butaca. Por favor, siéntense. ¿Lo pongo, señor Beringola? Sí, sí, póngalo. Señor Arévalo, me llamo Menéndez. Esto es cuando me presenté a los dueños de la casa. Soy agente de policía. ¿Cómo? Aquí es cuando echaron a correr escaleras arriba a los parientes pobres. Vengo, señor Arévalo, a hacer ciertas investigaciones. Se trata de la muerte de la ama de llaves. Comprendido, pero si a usted le parece, señor Menéndez, pasaremos usted y yo a mi cuarto y hablaremos allí a solas. Como usted guste. Pues vamos allá, por aquí. Por aquí, señor Menéndez. Esto es cuando Arévalo y yo nos fuimos dentro. Volvamos nosotras al salón, Herminia. No podemos abandonar a los invitados así. Sí, vamos, anda, Juan. Peter, baja y apaga las luces. Y esto cuando las restantes personas se fueron del salón. Pero se quedó aquí el pelirrojo y tú al quedarte solo intentas abrir la caja. ¿Abrir la caja? ¿Para que te fíes del pelirrojo? Pelirrojo, pelirrojo. ¿De dónde sales tú? Estoy escondido ahí arriba, en un ropero. El que entra eres tú, Díaz. ¿Lo tienes ya todo? ¿Has abierto ya la caja? No, aún no he averiguado la combinación. Me llaman del salón, Díaz. Escóndete otra vez. Yo te avisaré cuando haya podido abrir la caja. Hasta ahora. Ahora el pelirrojo se va y tú al quedarte solo intentas abrir la caja. Se oye perfectamente el rodillo. ¿Qué haces ahí? ¿Qué buscas en esa caja? ¿Qué busco? De sobra lo sabes. Te resistes a dármelo, pero ese dinero es mío. Tengo derecho a él. Si no te vas, te denuncio, Díaz. Ahí dentro hay un policía. Lo diré todo. Diré que tú envenenaste a la Andrea. Hola, hola. Que la envenenaste para que no le descubriese a mí la verdad de la herencia y ver si podía sacarme a mí ese dinero. Atrévete. Anda, atrévete. Y yo le diré a Herminia que su padre soy yo. Ya es tarde. Ha caído. No salgas, no salgas, señora, no salgas. Es un infame, Juan. Pero soy su. ¿Comprendes ahora por qué no quería que me hablases de tu pasado? Por no hablarte yo de él. Yo te haré olvidar su pasado y el mío. El sino de esta chica es andar entre mangantes. Y eso que nosotros no hemos venido hasta hoy, tío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, señor Beringola? Oiga, póngame con la brigada de investigación.
Aquí tiene su dinero y los documentos, señora. Peter, los habías escondido en el reloj para dármelos. Ah, vamos, por eso el reloj se quedó en la media. Claro, y nosotros nos quedamos sin los cuartos. Pero, Peter, aquí no hay ningún dinero. ¿Cómo? Eso es cosa de estos que... Calma, 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 que lo tengo yo, que lo tengo yo. Que es que lo había cogido para administrárselo a la señora, ¿verdad? A ver, tome usted su dinero, señora. Cuéntelo y verá usted cómo está todo. A ver qué pistola usas, pelirrojo. Un 9 largo. Entonces es verdad que el tiro de Jardín se le escapó a Río sin querer. Buenas noches, señor comisario. Aquí Beringola. El asesino de doña Andrea está liquidado. Sí, sí, señor, sí. ¿Qué hora es ahora? ¿Dónde tengo yo el reloj? Verá usted, señor Beringola. Su reloj lo tengo. Anda, mi madre. Pero si no lo tengo yo. Es que lo tengo yo, señor comisario. Lo cogí para que no se le perdiese al Castelar. Sí, en este asunto no hay más delincuente que Díaz. Sí. Sí, los demás son ladrones, pero... Permítame. Señor comisario. Mira, me falta una salida. Somos ladrones, pero somos gente honrada. Sí, señor.